Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a la cápsula Famarazzi de la prensa gráfica. Yo soy Héctor Acosta, como todos los días. Aquí le traigo la información más calientita del mundo del espectáculo. Vamos a iniciar con Paris Jackson, la hija del rey del pop, que ¿qué creen? Que se enfureció completamente porque la estrella en el Paseo de la Fama, la que pertenece a su papá, fue vandalizada y ella la tuvo que limpiar. Paris se puso furiosa por la vandalización que sufrió la estrella de su famoso padre. Ella puso en Instagram: hay gente que no tiene ni un pip respeto a esto. La estrella tenía un graffiti en todo el nombre del artista, pero su reacción fue de lo más inesperada. Sin dudarlo un segundo, la modelo compró productos para limpiar y eliminó la pintura de la placa de su padre. La tan esperada inauguración del Mundial Rusia 2018 fue muy comentada en las redes sociales, ya que tuvo como invitado al británico Robbie Williams. Robbie deleitó a los miles de espectadores que vieron la ceremonia de inauguración con los temas Angels y Feel. Sin embargo, el músico realizó un polémico gesto que sorprendió al público. Mientras interpretaba su éxito Rock DJ, el cantante miró una cámara y enseñó el dedo medio en una señal obscena, lo que algunos llamaron la Britney señal. ¿A quién se la habrá dirigido? La cosa de que ha sido bastante comentada y hasta criticada en las redes sociales. Y bueno, Beyoncé prácticamente detuvo el internet, lo quebró, hizo cualquier cosa. Pues ¿qué creen? Imagínense que ha hecho una portada para una gira que ha dejado a todos con la boca abierta por la tremenda tanga que se dejó. Una de las imágenes que más llamó la atención fue donde una incómoda tanga parte en dos los atributos de Beyoncé. Prenda íntima que causó revuelo, ya que nunca antes habíamos visto a la esposa de Jay-Z expuesta de esta manera. Lo más impresionante ocurrió cuando subió otra fotografía donde la tanga había desaparecido y Beyoncé estaba desnuda. Ya hay una explicación para este tipo de fotografías comprometedoras, pues se trata de un material que va a formar parte de un libro artístico de la gira que está haciendo actualmente. Bueno, Beyoncé no es de estas fotografías, pero vaya que nos dejó sorprendidos a todos. La verdad es que queremos de que siga así. Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que siempre utilicen y tengan en su casa los productos de Bird Attitude, que están disponibles en las principales barberías de todo El Salvador y en almacenes Imán. Ahí pueden encontrar ceras, aceites, cepillos, todo lo que usted necesita para un cuidado integral de su barba. Yo se lo recomiendo. Hasta acá con los espectáculos, nos vemos hasta la próxima.